Si el banco me está dando un 2 y la inflación me está comiendo un 4, lo que yo haga aquí me debería de dar el doble de lo que me da el banco, como mínimo. Si lo que hice aquí, la estrategia que usé, no me provocó, Francisco, el doble, estamos fritos. $1,000,000 a una tasa de un poquito más alta de 3.5 va a generar más o menos 2.900 pesos mensuales. Lo que yo haga aquí, por cada millón me tiene que duplicar esto. O sea que por cada millón que yo meta en la estrategia, en las cosas que le voy a hacer, yo espero recibir por lo menos 6.000. 2X lo que yo había encontrado. Y ahí voy por el camino. Por eso, las primeras cosas que voy a decidir son fundamentales para que este negocio comience. Y lo primero, ¿de a quién le hablo? Le voy a hablar a Airbnb, porque es escaso. No porque Calderón lo diga, porque aquí no hay. Lo segundo, dentro del Airbnb voy a comenzar a hablarle, a curar las heridas que tiene el mercado más patente. ¿Cuál es la queja que más se repite en el Airbnb? Francisco coge un Airbnb de otro, de los que están aquí en Moca, y ve que una joven dice, el agua, el agua, el agua, el agua, no hay agua, no hay internet, o se va la luz. Francisco, es el agua lo que hay que atacar. Y cuando yo ataco el agua, ataco la luz, tengo que atacarla con una garantía. ¿Cuál es la garantía? Mira, yo te voy a alquilar el Airbnb aquí, pero si te falta el agua, no me pague la renta. Pero si te falta la luz, no me pague la renta. O sea, la gente paga más por la garantía. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como sé que la quise el agua, pongo luz por paneles solares, por planta y por la calle. Si el tema de la luz. Si el tema del agua, meto más cisterna, meto más almacenamiento. De manera que yo sé que yo nunca voy a fallar. Si el tema es que siempre se va al internet, tengo tres wifi. Tres compañías, siempre hay wifi. ¿Me entendieron? Entonces así se hace muy fácil. Lo que pasa es que descifrar eso tiene detrás un tiempo que se debe dedicar Francisco y Isidro a ellos mismos a darse cuenta. Que es fácil, es muy fácil lo que tú dices. Ya con el video ya lo van a entender. Entonces, de ser así, el dinero que meto tiene que haber un porcentaje de comunicar eso. Ah, ok, tenemos una joyita y tenemos algo que los Airbnb lo abrazan. Tengo que pagar para que se entere la gente. Voy a hacer un video de la propiedad, voy a comunicar claramente los beneficios. Y aparte del Airbnb, voy a tener páginas, TikTok, Instagram, Facebook, que comuniquen, no a los que están aquí, sino a los que están como Francisco allá. ¿Cómo voy a hacer eso? Es muy fácil. ¿Cuál es el colegio aquí más famoso? El colegio, ¿quién me dice? De los que están en Moca, Isidro. La escuela que más de aquí de... María Auxiliadora, Don Bosco. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que medio Moca estudió ahí. Tú el que tiene 18 o 25 años estudió ahí. Cuando Francisco se va para afuera, en su Facebook, él dice que estudió en Dos Bocos, María Soledad. Entonces, la publicidad que voy a poner es decirle, mira Facebook, mira Instagram, mira, solamente quiero que esta publicidad le salga a las personas de Moca que estudiaron en Don Bosco, en María Soledad. Y ahí lo encuentro de toda parte del mundo, porque no es que vengan a Estados Unidos, van a venir de España, de Alemania, de China, de donde estén. Y cada vez que ellos se dan una vuelta por las redes, le aparece esta solución a ellos que son fan de Moca. Y ellos que están en Euro, y en Libertalina, y en... le pagan a la plataforma, no a Isidro, a Airbnb, que le da mucho más confianza. Isidro comienza a ganar porque monopolizó un mercado que aún en Moca estaba desatendido. Más claro de ahí, no puede ser. Ese es el gran tema. Lo que pasa también, Isidro, es que cuando uno viene por poco tiempo, lo que me presiona es que tengo que resolver antes de irme. Y en esa presión de que tengo que resolver, los errores que construyo hoy se quedan 300 años, ¿me entendió? Los errores que hago hoy me duran toda la vida y me afectan toda la vida. Entonces, me tengo que dar tiempo para yo poder pensar, analizar y poder ejecutar. A mí no me interesa pensar, es mejor pensar 30 días y actuar 10 minutos. Aquí, 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 basado en datos, no en Calderón. Datos de mercado, datos, 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 datos. Así sí me gusta, así sí me gusta. Entonces, si lo que tengo 1,000,000, tengo 2, tengo 10, lo que tenga, le voy a ir metiendo a esto hasta que yo me robe la atención. Y ya robada la atención, ya el camino corre solo. Vamos a una pausa aquí para ver la obra por dentro y quiero, ahorita me pregunta. Está bien, vamos a ver un poquito por dentro, venga. Las instalaciones. Estas instalaciones, Isidro, sin ustedes quererlo, hicieron algo bueno, que sean de una habitación, Francisco. En España, nos vamos a España hoy. Yo vivo allí. Usted vive en España. ¿Cómo son las familias en España ahora? No, ¿la gente no quiere muchachos? No, no, ahí no quiere. ¿No hay muchachos? No. Eso es papá, yo solo, entonces ¿qué pasa? Sí. Hace 70, en el 70, ¿cómo era la familia aquí en Moca? Ah, no, papá, mamá y 10 muchachos. Sí. Pero pasa el tiempo y la demografía va bajando. O sea que en los futuros tiempos, eso que está pasando en España, poco a poco, quizás se reproduzca aquí. Entonces cuando yo le comienzo a hablar al nicho de mercado
que vaya en crecimiento tenga un paso adelante. Porque nadie que tenga allá afuera un apartamento de 3 habitaciones lo va a desbaratar y que pase uno de uno. Entonces lo que hago es que me cubro. Eso es lo bueno. Entonces, ahora lo segundo. Dentro de una habitación, yo tengo que comenzar a ver cómo yo puedo subir el nivel a la fotografía. Esto se va a alquilar por foto y por video. Entonces, si yo pongo una foto de esto aquí hoy, ¿quién quiere? Renta. Ah, no, yo no quiero. ¿Me entendió? Entonces, ¿hasta qué nivel van a llevar el diseño del baño? Francisco va a coger el Airbnb de 38 y va a tener la foto. Él se va a dar cuenta de lo que estamos pusiendo. Si yo logro mejorar eso, ya voy bien. No es ponerlo de oro, es solamente mejorar un poquito ese que es mi competencia. Que no es competencia nada porque está muy lejos. Entonces, elevo el nivel del baño, porque la fotografía, el Airbnb es el baño. Sí, sí. Cuando vengo aquí, en las ventanas, en la habitación, ¿qué ven? ¿Para qué se usa la habitación? ¿Qué me dicen? ¿Qué yo hago? Para dormir. Venimos aquí a pasar la noche entera. Entonces, no le gastaría yo en terminación, sino ¿en qué? En la cama. ¿Cuánto apartamento amueblado hay hoy disponible aquí, Francisco? Muy poco, porque si no hay Airbnb hay muy poco. Entonces, si yo convierto esto en más que un apartamento de 5,000 pesos, un apartamento que ya ha amueblado, que no le está hablando a lo que somos de Moca, sino a los 100 millones que estamos allá, pues entonces lo que necesito es muebles. Muebles, pero muebles no que sean caros, sino que sean duraderos. ¿Me entendieron? Para que no tengan que estarlo cambiando a cada rato. Entonces, eso es. Lo otro, por una razón u otra, el que está afuera tiene un concepto de que esto es una selva, de que aquí es súper peligroso, y no es así. Entonces, no es que el apartamento sea seguro, que yo tengo que hacerlo sentir seguro. Entonces yo comienzo a ubicar y dice, ¿será que, cómo tengo que yo esa ventana para que se haga más, se sienta más segura? Esa es la palabra, sentirse. Aquí. ¿Será que le pongo otro tipo de hierro? ¿O le pongo ventana? ¿O la cambio? ¿O le pongo que no se dé la, que se dé la mala privacidad, la seguridad? Y así mismo voy a ir viendo desde el entorno allá atrás, o sea, desde lo que yo veo allá afuera, cómo lo blindo de seguridad, y, sí, y así voy, porque el tema es la seguridad. Claro. ¿Me entendieron, loco? Entonces, después que veo seguridad, necesidades de cocina, uno dice, ¿a qué viene una gente para Airbnb para acá, Francisco? Bueno, yo puedo venir de vacaciones con mi familia, ¿verdad? Pero también puedo venir a hacer un negocio, a comprar una tierra, ¿verdad? O a cumplir con una gente que se murió, o yo puedo venir también sencillamente a pasar un día de la madre, un día de los padres, una Navidad. Cuando yo entiendo claramente la razón de ser el que viene, normalmente no es a vivir un año, era más pasarse una semana o dos. Entonces yo tengo que hacer que esa semana aquí sea un poquito más cómoda de la que él vive normalmente un año en su casa. Por eso, si yo quiero superar eso, entonces yo digo, ¿cómo vive Francisco allá? No Francisco, porque lo tengo aquí. Para yo, y quizás estoy pensando en alguien central. Le digo todo esto porque lo que tienen que gastar no son nada cosas de estructura. Un aire me cuesta aquí, ¿qué? 25,000 pesos, 30,000 pesos. Acomodar un baño, ponerle, me cuesta, ¿qué? 150. Ponerle, me voy a dar cuenta que voy a inyectar un chin menos de 500,000 y voy a alquilar 4 veces más caro. Si yo junto el edificio entero, son 6, 6 por 5 son 30,000 pesos. Yo estoy seguro que una sola para Airbnb bien hecha da lo que da hoy el edificio entero. Fácil. Calculen ahí. Esa es 38. ¿Quién tiene una calculadora? Vamos a verlo. Cheque. Esa cuesta 38 según el Airbnb, ¿verdad? Supongamos que se alquile el mes entero, porque soy el único. Pues supongamos, 30 días, $38 por 30 días, son $1,140. Si lo multiplico por, ¿a cómo está el dólar? 57, son 64,000 pesos. O sea que vamos a imaginar que estamos malos para vender y que no se alquiló el mes entero, que además se alquiló la mitad, 50% 15 días, entre dos, 32,000 pesos, lo que le dije. Lo que le dije, 31, una, el edificio entero. Uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a agarrar mi dinero y en función que yo pueda, preparo una, con ese dinero, Francisco, preparo la otra y la otra. Y lamentablemente esta gente, chao. Pero ayer.
Chao. Eso es lo primero que tengo que comenzar hoy. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a pasar aquí es que esto se va a convertir en un microhotel con esteroides y no pega con los derechos que tienen los otros. Van a chocar, Francisco. Porque yo tengo una agenda anual, tradicional, y aquí ya es otra cosa. Aquí yo tengo que permitir que se vea, que salgan, que hagan su música, que suban al techo, que si ven jujuca, lo que sea, porque es un Airbnb. Así sí me gusta. Entonces, ¿qué pasa? En el Airbnb yo pongo un gas para todos. Un internet, lo mismo que hablamos ahorita, para todos. ¿Verdad? Unos muebles que no los voy a pagar cash. Lo saco con la tarjeta y lo voy pagando ya poquito con ellos mismos. No tengo que descapitalizarme con los muebles. Vayan a cualquier sitio, a cualquier centro comercial, no voy a mencionar marca. Me dan todo a un año sin intereses. Vengan, suban, ya tengo los muebles. Y al otro día foto, y al otro día para arriba y comienzo. Y si quiero hacerme más potente todavía, más atractivo, Francisco, esta es la clave. Cuando yo voy a un supermercado, vamos para acá afuera, ven. Yo lo voy a explicar ahora. Miren, vamos para acá afuera. Que no es bueno porque ellos están, sí, ¿no entiendes? Sí, no es bueno porque se sienten mal después. Ya, sí, no, y este es uno de los que está abriendo la cerámica y eso. Sí, se siente. Un detalle que le dije que tenía que correr. Ya. Isidro, yo no vamos para un supermercado. Y Francisco está vendiendo un vino caro. Yo tengo dos caminos. O le compro a Francisco el vino caro, puede ser que me guste, o puede ser que sea agua. O Francisco me dice, venga Calderón, toma una copita, gratis, yo estoy sin riesgo, pruebe. Y yo como, me la bebo. Si me gustó, si realmente era lo que yo buscaba, Francisco, dame 4 botellas. Si no, no perdí nada. Eso tiene que pasar aquí. Las primeras gente que voy a colocar en el B&B, le voy a poner un precio en el piso. Porque lo que quiero es que no alquilar en 38, alquilar en 30 o en 29, para que la gente me la use. Y reciba 10 veces más valor por lo que está pagando. Y genere muchos reviews abajo positivos. Sí, es verdad. Francisco y Isidro son ley. Hizo esto y esto. Y es monkey. Pam, 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 pam. Porque me prefiero más siempre en circulación con muchos reviews. Porque me están. Y cuando tengo muchos reviews y el precio es muy bajito, aunque aparezca un detallito por ahí, sí, una cosita, me la dejan pasar. Sí. ¿Me entendieron? Claro. Así me gusta, porque entonces esos primeros 3 meses paulatinamente se va usando, comienzo el precio mínimo de costo, le voy subiendo primer mes, segundo mes, tercer mes, pero tengo la granja llena de reviews. ¿Y qué hace el sistema Airbnb? Aparte de ser único, me va a colocar siempre el primero. El algoritmo me va a disparar porque ¿qué? Ellos quieren presentar la mejor oferta, precio, ¿verdad? Ubicación. Sí, sí. Así sí me gusta. Claro. Entonces, esto aquí arriba tiene que ser chicharrón, plafón. Yo sé que usted lo iban a poner así, sí, posiblemente, pero tengo que comenzar a trabajarlo así. Sí. Otra cosa que ayuda a uno tener una idea clara de esto, uno dice. ¿Cuál es la imagen, la fotografía que hoy en Estados Unidos el Airbnb más barato está? No es que sea lujo. Yo tomo una idea de ahí. Porque si le estoy hablando de los que están allá afuera, o los que están en España, los que estén donde estén, tengo que saber, en España hay apartamentico de 18 metros. Sí. Miren las unidades de IKEA como son. No son de oro. No. Pero son funcionales, son atractivas en fotos, básicas, cómodas y boom, pum, 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 pum. Y te dan servicio. Pero estoy hablando de una gente que no tiene mueble atrás en la mochila, que viene para acá a resolver. Que tiene que, antes de comprar el ticket aéreo, Isidro, tiene que chequear desde España si aquí hay vida, ¿dónde me voy a quedar? Y está buscando un precio, una calidad o un medio de pago que Airbnb que sea seguro, que cualquier cosa le devuelvan su cuarto. Porque no es Isidro que va a alquilar. Entonces automáticamente quito abogada. Quito gente aquí haciendo para afuera. Ahora es el sistema. Entonces ahora se le hace muy difícil a los otros copiamos. Porque hay tantas cosas en la bandeja, está difícil. Entonces, mientras ellos están esperando que una gente pase por el frente de la calle, ustedes tienen una red trabajando para ustedes. Entonces, se exponencia. La adquisición de clientes se hace muy fácil. Muy fácil. Entonces, vamos a ver qué fuera. Mire, otra cosa que les voy a decir. ¿Ustedes se acuerdan, Isidro, cuando uno iba a una fiesta? Francisco, una fiesta, ¿verdad? Uno iba. Estaba la pista de baile
Y si estamos en España, usted que estaba en España, en un campo de España todas son blancas, rubias, ojo verde, transparente. Y cuando depende de esa fiesta, entraba una indiecita de moca, ¿con quién quería bailar la gente? La indiecita. Porque contrastaba demasiado, era única ahí. Pero quizá aquí en Moca, la indiecita, una más. Si me traigo una española, rubia, aquí, todo el mundo. Entonces, cuando yo veo la ciudad, para allá y para acá, ¿qué estoy viendo? Que todos son iguales. Uno está copiando el otro. Tienen la misma forma, el mismo color, la misma textura. Por eso no resalta, no se roba la atención. Entonces, lo primero que tengo que comenzar aquí, desde aquí, que es donde se ve, la gente va a pasar por aquí. ¿Cómo yo cojo este ángulo y comienzo a cambiarle la forma, el color, la textura, para yo robarme la atención por contraste? Y en el B&B, cuando pongo la autoridad, se crea lo que sea un hito. Hay en España el sitio que usted dice, Calderón, vamos a juntarnos ahí en Madrid donde está el edificio rojo. Todo el mundo sabe dónde está el edificio rojo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es el único edificio rojo que hay ahí. Si yo digo, vámonos a la Nacaona en Santo Domingo, juntándonos donde está el edificio negro. Todo el mundo sabe dónde está el edificio, porque es el único edificio negro que hay aquí. Entonces, ¿cómo yo soy el único aquí? En el color, en la forma, en la textura, que crea un hito y lógicamente el sentido de ubicación hace que el barrio, me olvido del barrio. El barrio ya no me afecta, porque no compito con el barrio. Yo estoy compitiendo con... Exactamente. Entonces, si esa fórmula funciona, si eso me hace sentido, Isidro, pues voy creando una microcadena chiquita, Francisco, de edificio marca Isidro, que abrazan a este nicho de mercado que está nuevo. Vamos para acá adentro. Esto que es la parte... Esta es la parte que no quiero que vean. De este lado, no le gasto un peso. Porque esto no va a salir en la foto. Ni eso para allá, ni nada de esto. De las cuatro caras que tiene un edificio, voy a gastar en dos y en las otras dos, cero. ¿Me entendieron? Entonces, tengo que tratar yo de buscar la manera de imposibilitar el acceso. Que no hay forma de meterse para acá. Para el B&B, ni por aquí, ni por allí. Para que yo... Entonces, soy muy ciego de aquí para atrás y muy abierto de allá para acá. Entonces, ahora vamos para adelante. Aquí, vamos con esta parte de aquí ahora. Miren, como quiera que yo me coloque, Isidro, hay una cuestión en arquitectura que se llama el punto de perspectiva. La gente va a entrar por ahí, donde está la guagua. No hay forma de que esa gente entre por ahí y no vean esta pared. Entran por aquí y ven esa pared. Entonces, en esta pared yo tengo que colocar el diamante, lo más atractivo que hay. Porque todos esos balcones que van hasta ahí, van a tener vista aquí. Todo el que entre y el que no entre, lo primero que va a ver es ese. Fue así, como yo voy a un resort y pago, vamos a hacer una escala más grande, y voy a un barrio y voy a entrar al lobby. ¿Qué es lo primero que hace? Me ponen un lobby que es para romperme los ojos. Me ponen una sala de lobby que en ninguna casa la tiene. Y ahí mismo me ponen la piscina, el restaurante, el oro. Entonces, si yo sé así, ¿dónde tiene que estar el área social o el jacuzzi? Donde más sé, porque para el B&B, el Airbnb Francisco llegó, alquiló el Airbnb, se fue a resolver con su familia, con sus amigos, compró la casa, vendió, y en la noche viene, métese para la piscina con un vinito, a pasar la vida aquí, como todos somos Airbnb. Entonces, a mí me carcome la cabeza, Isidro, cuando yo tengo tantos balcones naturales y al frente no tengo algo que se robe la atención. Entonces, aquí no hay piscina. Yo no quiero bañarme, pero me siento ahí. Exactamente. Esta piscina, lo social, por esto que está el 50% de la renta. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí hacer un hoyo y meterle agua? No es una piscina olímpica. Yeah. Es que estoy en la piscina. Es que me tiré mi foto. La mando por el grupo de WhatsApp para que el otro vean que yo sí pude. Y ese ego es lo que hace que paguen. Entonces, cuando cojo el dron, que lo voy a coger ahora, ¿será que por aquí específicamente, en estas dos cuadras, tres cuadras, hay algo así? No, y el no me lleva al monopolio, el monopolio que me hace un negocio seguro. Pues está metido para afuera. Entonces, si me preguntan a mí cómo yo comenzar a gastar, primero aquí, que es lo que se ve, y no amueblo los 6 apartamentos si no tengo. Hago aquí y amueblo uno si puedo. Este y este me dan dinero. Con ese dinero, apartamento 2, apartamento 3, apartamento 4, 5, 6, otro edificio.
pero le meto, me apalanco en algo, el dinero, en vez de hacerlo a la inflación o a un banco, lo meto en algo que roba la intención a través de una foto y que me alquila un apartamento amueblado. Chao. Porque el tema de sangre es que usted no necesita esto para comer. Usted lo que 30 mil pesos en España no van a hacer nada. Nada. Perdemos los 30 mil. Porque cada vez que hay que reparar algo. Sí, claro. Si yo lo llevo un año y hay que reparar lo que sea, ya yo estoy cansándome, ¿qué? O sea, hay que levantarlo. Sí. Levantarlo no significa comenzar a gastar por gastar. No, levantarlo es como lo estoy explicando. Que por eso se graba, así. Entonces uno dice, en esta esquina, Francisco, ¿cuál es la piscina más pequeña, pero piscina, que puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer algo barato que aparente caro? Lo primero que tengo que entender para que algo aparente caro es yo comenzar a borrar lo feo. Esta pared es feísima. ¿Cómo la borro? ¿Cuál es la manera más fácil de borrar esta pared? Pues, ¿qué hacemos? Supongo que empañetándola y también una pintura, ¿no? Esa es cara. Sí. Esa hace más rico a Calderón. Esa no me gusta. ¿Cuál es la otra de yo borrar hasta que no se ve esta pared? Esta pared. No quiero que se vea. Siento algo que llame la atención antes de la pared. ¿Con qué yo puedo cubrir esa pared que me salga muy barato, casi gratis? Madera. ¿Está cerca por ahí? Plantas. Planta. Lleno de árboles, gratis. Siembro árboles, alto, que me tapen todo esto. Yeah. Si le puedo, entonces ya tengo un ambiente natural. Eso es hasta allá, ¿eh? Con esta otra, si no quiero que se me vea eso, ¿qué hago? Palma hasta allá. Ya tengo una esquina verde. Me sale muy barato. Planta, aquí en Moca, no tengo que hablar de eso. Entonces, desde la acera hasta aquí, voy a hacer un mini campo de golf, esto es grama también. Voy a nivelar el terreno y de allá grama, porque ellos van a tener bien cabo alquilado. Entonces, aquí coloco mi piscina con una cascadita, con un barbecue, con música, con pérgola. ¿Quién quiere ahora? Entonces, eso. Esta fachada que está aquí, las puertas principales no pueden ser blancas, deben ser las secundarias. Ellos van a ver las puertas secundarias después que pagaron, no antes. Entonces necesito que saber que no todas las puertas tienen el mismo concepto. La de antes se tiene que ver segura, rígida. Vamos a decir que cara, pero no tiene que ser cara. ¿Me entendieron? Porque es la seguridad de la casa de adelante. Y la de atrás pueden ser como sea, hasta sin puerta. Sin puerta, ¿verdad? Porque al final es. Entonces, voy a tratar de manejar mucho esta fachada de aquí para que se aparezca como un hotel español, no de Moca. Como yo jalo un concepto de Madrid, lo pongo aquí, moderno, abierto, diferente. Esto no quiere decir que sea caro, es que es diferente en el color, en la forma, en la textura, en la razón de ser. Y que todos estos ventanales que tengo aquí, lo trato de maximizar para generar la visual para la piscina. Y ya en la visual de la piscina, entonces comienzo a ganar atención. ¿Me doy a entender? Fíjense qué chin lo que están gastando. Es chin, si lo ven así. Pregúntate ahí. ¿Qué? ¿Cómo pueden cerrar esa? Si fuera yo, es una buena pregunta, Francisco. Hermético, una puerta de hierro. Completa, la pintan de verde. Y le ponen también la jardinería al frente. Quizás no aquí adelante, Francisco. Quizás aquí no. En esta primera entrada no. Pero sí aquí. Saludos. Sí aquí. Antes de la ventana. Para que esto le pueda servir de nicho de algo. O una cocina, o un barbecue, o los tanques de gas, algo que tenga que ver con la parte social. Porque ellos van a estar bebiendo, aquí pueden ser un barcito, algo, pero hasta aquí, para aprovechar el nicho. ¿Entendieron? Sí. Y ahí esto le da servicio a la piscina. Entonces la piscina debería tener tres profundidades. Una profundidad de 20 centímetros, que es Francisco para meter un jacuzzi adentro, un chelón adentro. Mojado. Usted no ha visto la piscina que está el chelón adentro, uno se siente, el agua le da por ahí, no se cuesta sentir el chelón. Sí. Eso es para la gente vieja y para que estén con los bebés y los recién nacidos. Sí. Eso hace la piscina que se vea más grande, pero no es piscina nada, porque lo que tiene es esta profundidad. Después de esa profundidad me voy para los niños, 4 pies, ¿verdad? Los niños ahí, ¿se ve? Para que los niños puedan trabajar y pues dejen vivir a uno. Ellos vayan a la piscina y uno se puede beber su vino. Y ya la otra, que es la que menos se usa, es adulto. Entonces lo que estoy tratando es que la piscina sea degradada en la profundidad para que el precio baje. Porque si le hacen onda siempre, sale muy caro y a ellos no les gusta. Tiene que ser así como estoy explicando. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Entonces, los parqueos, como lo van a tener que necesitar, hay que reacomodarlo. ¿Me entendieron? Sí. Vamos para los parqueos. Vamos a ver cómo vamos a hacer con los parqueos. Venga. Hay que analizarlo bien.
Esta escalera ya está hecha, esta no la pueden quitar. Ya va. Pero lo que estoy tratando de hacer es que en una primera línea, para que los parqueos no me lleguen hasta allá, se me parqueen Francisco 3, aquí. Si yo tengo aquí, vamos a ver. Cuidado ahí, Isidro. Ok, yo tengo 7.66. Cada parqueo se lleva 2.5. O sea, que quiere decir que de aquí a allá me caben 3 parqueos de frente. Entonces, si yo meto 3 parqueos de frente aquí, ya lo hice. Porque quizás atrás de eso, meto 3 parqueos más y ya tengo los 6. Y me queda espacio para la piscina. En caso de que esté full house, que no es así. No todo el mundo va a venir en carro, mucha gente va a venir en Uber. Claro. O en taxi. Pero estos parqueos de 5 en 5 van a llegar. Déjeme ver. Son 10 metros. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es por aquí que van a llegar los parqueos. O sea, si yo parqueo la guagua y a darle parqueo la otra, la distancia va a ser de aquí a allá. Y puedo tener 6, 2, 2 y 2. De manera que de esta línea para allá, full house. Y cuando no haya carro, se agranda la actividad. ¿Me entendieron? Así sí me gusta. Entonces tengo que tratar de que el piso no sea calle. Puede que sea un adoquín o algo que no sea resbaladizo para que me entren. Y que me salgan como una terraza. Que el piso no se caliente. Que sea grama y blog. O sea, muy caliente. Muy caliente no lo puedo usar. ¿Me entendieron? Grama y blog incrustado y así se ve verde. Un grama aquí y así sí me gusta. Todo el borde con una paleta de planta derivado de palma podría ser. Ahí solo tenemos que ver. Y ya todo, si tengo todo un escenario verde, el edificio me gustaría que sea blanco por completo. Blanco, blanco todo. Blanco piso, pared, todo blanco. Y que esas ventanas no sean de esas. Que sean de cristal, por lo menos las que dan al frente. Y que esas puertas no sean esas. Que sean puertas que le puedan, que se sienta la seguridad y que ellos puedan poner su pin. Pin, 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 pin del Airbnb para adentro. Ya. Todo blanco. Todo blanco y verde. Y le van a dar mucho acento a la piscina con un fondo azul turquesa con iluminación. Entonces las fotos de este Airbnb las van a tomar más o menos como a las 7, 6, que el sol va bajando con vela. Y entonces cuando llegue un cliente, el primero, tiene que ser ustedes mismos que lo atiendan. A ese primero, aunque él no lo haya pagado, le van a regalar una champaña gratis, de esa de 600 pesos, con hielo. Antes de que él llegue, le van a poner el aire para que esté frío. Le van a poner un incienso para que huela. Le ponen la piscina, bo, 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 bo. Y el que pagó $30 para venir para acá, ¿qué va a decir? ¡Aló! Vengan a ver. ¿Ya? No, te voy a mandar una foto. Ahora mismo, ven para que tú veas lo que encontré. Sí. Porque recibió 10 veces más lo que él pagó. Pero lo que no está haciendo, que esa primero yo quiero, ese primer sentido de gratificación que me está devolviendo para atrás por lo que vio, el B&B viene pan y dale, pan, y siempre está lleno. Entonces, una sola me da lo que me da el edificio. Si el dinero me da, pase más, vamos a ponerlo dos, vamos a ponerlo tres. Y cuando ustedes vengan para acá, en vez de que hacen un sitio, bloquean esto aquí y se quedan ustedes en la piscina. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a hacer un presupuesto de muebles por cabeza, a ver hasta dónde el bolsillo llega. Ok, Calderón, cada cancito de estos, chistecitos de esos, no está saliendo por 200, 300, lo que salga. A ver cuánto ven. Y aparte del presupuesto de muebles, van a hacer un presupuesto de jardinería. Pintura blanca y jardinería, para que me tapen todo esto de verde. Nivelar la terracería con grama aquí y colocar una piscina. La piscina es importante que sea una gente que la construya, que duerma aquí. No que se la den a Calderón para que Calderón se haga más rico. No hay forma de que el presupuesto le salga mejor conmigo a ver una gente que trabaja aquí. Porque es un hoyo que van a hacer, Isidro. ¿Ok? De mí lo que sacan es la idea, el diseño, el concepto. El concepto. Y ya otros lo ejecutan. Por eso lo grabo. Para que puedan tener la idea. Entonces, la piscina la vamos a meter en la esquina. Para que tengan espacio alrededor de la piscina para poder circular. Es simple. Hay muchas ideas potentes. En, ¿cómo se llama esta página? Pinterest, de terraza. El tema es una terraza bien hecha que me dé vida a esto. Por eso yo quiero que la estructura se vea ausente. Blanca, acristalada y con puertas diferentes, pero no son ventanales. Blanca y la forma blanca. Esa verja tiene que, esto tiene que quitarlo, miren. Ese se va. Esto no, porque me estoy padeciendo mucho
Necesito hacer una rubia aquí en Moca. Se voy a tratar eso. Los cables y el tema de cable, hay que recanalizarlo. También hay que organizar. No puedo tenerlo así, porque una gente lo canalizan o por ahí abajo o por aquí, pero en un solo sitio. Eso está para eso. ¿Y ahí arrancaron? ¿Y el portón? El portón también. El portón aquí, este portón, esta columna, lamentablemente se va ahí. Ustedes van a tumbar la columna de aquí para allá, para que puedan venir tres vehículos y meterse de frente aquí, o seis más para allá. Uno, dos y tres, así como está este, pero de lado, porque me caben. Yo lo medí. Entonces, tienen que tratar que la puerta principal peatonal quede a ras de aquí. Porque aquí, aunque todo esté feo, acomodado, lo vamos a acomodar. Yo entro, ¿verdad? Y sigo para mi asunto. Pero puedo entrar independientemente de la calle. Al final van a entrar por aquí como sea, porque vienen en vehículo. Nadie va a venir caminando hasta aquí. Entonces, entran los vehículos, cierran y tratar de que esto tenga por lo menos 7 pies, así a esta altura, que no se vea. ¿Y cuál puede ser el mejor método de asegurar el portón o qué tipo de portón? Lo importante no es que sea un portón caro, es que aparente seguro. Cuando yo voy a un banco, ¿cómo son las fachadas de los bancos donde guardan el dinero? Son fachadas muy sobrias, ciegas, totalmente básicas, crudas. Entonces lo que necesito del portón es alto y sólido, no se ve nada para adentro. Pues entonces me estoy bañando ahí, en bikini, estoy con las niñas, ¿verdad? Y cada vez que hablo la gente pasa, ¡uy! No, si tuviera la puerta, si ahora mismo pasa una gente aquí y se ve, ¿quién se puede bañar ahí? Tuviera gente por aquí, ¡uy! O lo de al lado, ¡uy! No. Entonces lo más sólido posible, porque esta puerta siempre va a estar. Lo que estoy vendiendo es seguridad aquí en Moca. Y después de la seguridad, lo que vendo es social. Y después de la social, lo que vendo es servicio. Duermo cómodo, tengo aire, tengo internet, aquí nadie entra. Es hipernesiamente seguro. Para entrar hay un control aquí, un control aquí. Eso es. Y eso no es caro. Parece caro. No es caro. Tumbarlo, hacerlo otra vez. Y ahora, si ustedes hubieran hecho esto hace 7 años, vamos a calcular. Cada habitación me está promediando un beneficio de más o menos 40 mil pesos. 40 mil por 6, 240 al año, 2.8 por 6 años, ya ustedes tuvieran 17.2 millones de pesos en renta, solamente alquilándolo la mitad de un mes, no el mes entero. Supongamos que estamos como que malos para alquilar. 50, o sea, del año alquilando 6 meses, tuvieran 17 millones. A una tasa de 38. Por noche, que no es verdad. Si lo hacen bien, pueden pedir más. La gente va a pagar en función de lo que está recibiendo. Si estoy recibiendo poco, ¿por qué tengo que pagar mucho? Entonces, es eso. Tienen que hacer sentir como que el otro salió ganando. Esa es la intención en eso. Así sí me gusta. Así me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes oigan este video, ustedes lo van a ir llevando en esos mismos pasos. Y tienen que sentarse, hoy no, mañana, a hacer un presupuesto real. Van a comenzar de lo más fácil. ¿Cuánto me cuesta mueblar esto? Entran, ¿qué hace falta, Francisco? Una cama, un aire, una micro cocina, una salita. Mínimamente lo ven. Una forma de guiarse, van a coger una foto de otro apartamento, el B&B en Santo Domingo, en otro sitio, y van a ver qué ponen, porque hasta la decoración es importante. Y van a cotizar uno aquí. Ok, ya tenemos esto. Segundo, van a buscar una persona que le cotice la piscina en esa esquina y que le cierre todo esto verde y que le ponga una perla y que le ponga un piso gama aquí. Precio 2, eso está fácil. Van a tumbar esto aquí, el portón. Se va el portón y lo van a agarrar a medida aquí y van a hacer un portón grande y completo con un control remoto, como lo estoy explicando. Ya tenemos otro. Después van a coger el edificio. Vamos a pintarlo todo de blanco. Vamos a cambiar esas ventanas y vamos a cambiar esas puertas. Y le van a poner el control que lo pueden pedir por Amazon. Y van sumando un Excel. ¿Cuánto hay ahí en un Calderón? Si le da, este es el momento. Lo ideal es que lo hagan sin lío, sin banco, sin préstamo. Si no le da, se aguantan. Porque no pueden hacerlo por mitad. Porque por mitad no funciona. ¿Me entendieron? Yo tengo que vender el agua con hielo en el desierto, pero con hielo.
Eso es lo que la gente paga. Y hay dinero más para arriba. Yo no creo que gasten mucho. Da más siendo uno y haciendo una piscina, no van a gastar, no van a gastar mucho. Entonces, en lo que ustedes van articulando eso, mañana, hoy, cuando, si ven que los números le dan, tienen que hablar, ¿verdad? ¿Para qué? Hasta ahí. Luego, cuando de una pasen a dos habitaciones, comienzan a pensar en cosas en grupo. Paneles solares. O cuando hagan tarea. Comienzan a pensar en alquilar un carro que busque y lleve al aeropuerto, incluido aquí. ¿Me entendieron? O un carro en renta. Comienzan a pensar con una señora para que la ayude con la comida. O con la lavandería. Y comienzan a meterle negocios, pagos adicionales. No que lo van a pagar a través de Airbnb, sino que lo van a pagar porque ya están aquí. Si estamos aquí, ¿qué es lo primero que hace uno, Francisco, llega a un sitio? ¿Cómo yo llamo un delivery? ¿Cómo llamo? ¿Quién tiene que aparecer ahí? Ah, no, yo te resuelvo eso. Una lavandería, yo te resuelvo eso. Hay que ir a un sitio. ¿Tú no necesitas un vehículo? Ya. Entonces, de un mismo negocio hago 10. Siempre va a ser eso mejor que dejar el dinero guardado y que la inflación me lo coma. Porque el negocio va a comenzar con una idea y ya la tienen. Entonces, si han podido aguantar 7 años, así, 2 o 3 meses más que lo hacen para que lo hagan bien, no va a pasar más. Entonces, otra cosa importante, separen el juego. No busquen una persona para que me haga esto y para que me haga esto. No. Una persona solamente para que me resuelva el tema piscina. Otra persona solamente para que me resuelva el tema mueble. Otra persona para que me suela pintarme todo de fachada y cambiarme todo y quitarme ese color verde feísimo, todo eso. O sea, separado. ¿Por qué? Porque si le dan demasiado poder a un solo y es la persona que no es correcta, entonces voy a coger una culebra y la voy a partir en muchos pedacitos. La cabeza sola no hace nada, ¿eh? Entonces así hago. Usted esto. Y en equipo, ahora sí me gusta. ¿Qué está pasando? Si el de la ventana como que no me funcionó, la ecuación sigue igual. Yo sigo con mi piscina, sigo con esto, saco otro, pongo otro. Diluyo el riesgo, Francisco. Lo diluyo. Ahora sí me hago más fuerte. Y también la componente, porque entonces, ¿qué va a pasar? Si Dios provee y las cosas pasan, y Dios dice, le voy a mandar una visita a Isidro, y esto comienza a funcionar por un tiempo, tengo que saber que esto no va a ser para siempre. Entonces tengo que comenzar a ver aquí, pero ahí hay otro edificio, feo, desbaratado, que no saben lo que van a hacer, se lo voy a comprar a cero. Porque para el otro que está vendiendo, esto lo que deja son 5,000 pesos. Mientras yo le ofrezca algo que él entienda que va a ganar 6, se lo compro. Y yo convierto 5,000 en 40,000. Así sí me gusta. Pero tienen que moverse porque el euro está bajando. Sí. A 59, Francisco. Baja y sube. La verdad. Y entonces el tema de la terminación del proyecto, ¿cómo está? Mal. O sea, tienen que ponerlo todo blanco, Francisco. Y en la terminación, por ejemplo, vengan a ver. Miren, cuando hay una foto, cuando ustedes van a vender esto, lo van a vender por foto, de fuera adentro. La foto que debe salir en el primer anuncio del B&B no es el edificio, ¿qué? Esto. La piscina, la parte que atrae. Lo que es escaso aquí en Moca. Los hoteles me venden en la piscina y la playa. Y después, ustedes pueden dormir ahí. Entonces, esto es lo que va a sentar. Entonces, después yo resolví esto. La fachada tiene que ser muy minimalista. Algo muy blanco. Muy blanco. Le quito todos los cables y la hago muy básica. Ojalá todas esas ventanas fueran de cristal crudo. Y las puertas también tengan otro marco. Más nada necesito de ahí. Todo lo que es piso, que estoy viendo piso, va a ser grama. Nada va a ser piedra. Todo grama. Imagínense un mini campo de golf aquí. Todo grama. Y esto blanco. Blanco, blanco. Escalera blanca. Piso blanco, techo blanco, plafón blanco, todo blanco. Todo blanco. Lo que quiero es darle ausencia al edificio, como si fuera un lienzo de pintura, para que lo que tenga mucho color y mucha atracción sea esto. Adentro voy a hacer lo mismo, todo blanco, para que lo que se destaque sean, ¿qué? Los muebles. Pero tienen que tratar de, cuando vayan a elegir los muebles, copiar de algo que ya te he hecho. No ustedes, porque ustedes no tienen buen gusto para eso. Van a meter la pata. Este sí, este no está barato. No. Buscan uno. Seguían de una imagen. Habitaciones son todas del mismo tamaño, ¿eh? Y salas como esa hay muchísimas en internet. Y tratan de componerla así. Y lo compran y lo ponen. Entonces, ahora sí me gusta. El tema es que hoy, quizá Isidro no tiene la gente. ¿Verdad? No dice Calderón, ¿con quién yo voy a hacer eso?
Entonces, ahí la primera palanca que tengo que comenzar a hacer es calcular hasta dónde llega mi bolsillo. Y en el presupuesto, como ya sé lo que cuestan algunos de los amueblados, ver, negociar con gente, miren, ¿cuándo tú me pones esto aquí, grama aquí? ¿En cuándo tú me haces una piscina aquí? Yo necesito que me forre todo esto de mata. ¿Cuándo tú me haces eso? Tú comienzas a buscar presupuesto antes de irme. Antes de poner eso también, por ejemplo, tú dices de las palmas. Ajá. Que los zapares, por ejemplo, alguna pinturita le puede dar también. También, fondo verde, sí. La trabajan, el tema es que sea muy verde. La pintan de verde, la acomodan, sí. Para que el tema es que no se vea pared. Lo que él dice de la mata es por el presupuesto, para que no se le vea. Yeah. O sea, sí, bueno. Para que haya menos daño. Pero que algún hueco queda siempre. Sí, lo miden. Sí. El concepto que ustedes lo tienen, es que no se vea esa pared fea. Y que se vea esta, sí. Y que se vea esa. Sí, sí. Hay hoteles que yo voy, ustedes van, por ejemplo, a Playa Nueva Romana, no tienen divisiones, ¿qué ponen? Mata. Y yo hago así, veo al vecino ahí. La mata no me ha dado acá y se ve muy bien. Entonces, si yo salgo aquí a Monca, en ningún sitio hay eso. Todo lo contrario. Acá, acá, acá. Eso no se roba la atención. Ya ellos esperan eso. El tema es lo que no esperan. Como los vehículos que se parquen solos. Y ahí pa. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo hago cosas que no esperan muy barata? Porque no hay dinero, Isidro. Yeah, no, claro. O sea, hay que bajar el costo y subir el valor que estamos ofreciendo. Porque es muy fácil yo decir, Isidro, vamos a gastarnos aquí $2,000,000. Ahora lo resolvemos. Y le doy 10 teléfonos y los 10 ya lo resuelven, pero no es el caso. Porque estamos compitiendo con la rentabilidad que nos está dando el banco. El banco no está dando un 2 y la inflación no está quitando un 4. Hay que ganarle a eso. Es fácil ganarle. Pero también es muy fácil equivocarnos cuando las cosas que íbamos a hacer iban en función a los gustos míos, lo que yo pensaba que era. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto que hablé de oficina, le van a guardar el video. Se lo van a preparar. Ustedes hoy no, ya ustedes van a quedar una idea. Mañana no se van a acordar de nada, ¿verdad? Y van a coger el video y una mascotica. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que vamos a conseguir? Y se van a dividir la tarea. Uno se encarga de los muebles, otro se encarga de buscar a la gente para acomodar las palmas aquí, otro se encarga de buscar al otro para pintar aquí, otro se cambia y comienza a poner B&B y arrancan de a poco. No voy a trabajar con el primero que aparezca y digo, yo hago trabajo, no. Yo busco dos o tres, cotizo, veo con quien me sienta más cómodo, me dé confianza. No le voy a dar que pinte de una vez todo, no, píntame este pedacito nada más. Si el vino me gusta, píntame todo. Si no, chao. Amuéblame solamente la salita. Si me gusta como tú me amueblaste, te quedaste. Si no, chao. No puedo venir a amueblarme todo lo sea para. No, no, no. Ellos mismos tienen que ir construyendo la confianza en ustedes. Porque el error, los platos rotos que pasen aquí, ¿quién lo va a pagar? Son ustedes. Sí. Entonces, de a poquito. Si me gustó, lo pongo y así voy. Siempre guiado de una imagen. Ese es el camino más fácil. Ya luego, más para adelante, que tengamos todo amueblado, que estemos funcionando, dentro de un año, volvemos y nos reunimos. Y vamos a aprender de lo que vivimos y cómo mejoramos lo que ya tenemos a ese nivel. Pero por el momento lo que quiero es que despeguen, que arranque. Después que esté hecha la obra, hago un fotógrafo, hago un video y lo graban. Y esas fotos que tienen que ser insoportablemente. No tiren fotos ustedes, que ni yo ni ustedes sabemos tirar fotos. Eso va a estar una sola vez por muchos años ahí. Entonces hacen un fotógrafo, lo graba, hacen un dron, lo que bla, bla, bla. Ahí se tienen que gastar sin piedad en la fotografía. Calderón, ¿son muy caros? Sí, muy caros. ¿Cuántas veces uno se casa? Una vez. Y esa vez uno tiene un fotógrafo caro, ¿verdad? Así mismo. Esta boda va a ser de por vida, ¿eh? Esto va a ser de por vida. Entonces, esas fotos tienen que ser. Y si la foto ve cositas, rayitos, ustedes tienen que estar aquí. Cuando lleguen los primeros inquilinos, no pueden decir ustedes, yo soy el dueño. No, no, no. Isidro y Francisco son otros inquilinos que están ahí. Aunque el apartamento esté vacío, ustedes están ahí. Entonces, se meten en la piscina a compartir con ellos, a hacerse iguales para que ellos le cuenten. Ah, pero esta gente aquí está muy bonito, ¿no? Y ustedes callados. Para que ustedes comiencen a entender el pulso del mercado. Sepan las cosas buenas que están haciendo y las siguen haciendo. Y las malas que le digan, que se las van a decir, no la cojamos a pecho, sino que okay, lo siguiente dinero es para arreglar eso. No es lo que yo pensaba. Por ahí es. Sí, sí, me gusta así. Y ahí tienen que siempre, siempre que ven un inquilino, ustedes están aquí. O ustedes no sé. Así sí me gusta. Yo tengo que saber quién es mi cliente. Saber para profundidad. Mientras más yo sé, más difícil se le hace a otro copiarme. Por eso no le doy chance a que lo alquile a poner gente yo a trabajar aquí. Vendo yo. ¿Entendieron? Tiene mucho futuro esto. Yo creo mucho en esto. Y no tiene que ser caro.
Lo que pasa es que son cosas básicas. Ustedes están en un desierto donde no hay agua, que es este pedazo de moca. Entonces ustedes tienen que convertirse en el agua ahora. Ustedes están en un desierto que no hay nada parecido a lo que estoy hablando. Ustedes están en un desierto que no hay nadie que está pensando en eso, ni quiere hacerlo. Ustedes están en un desierto que, si ya ustedes son parte del mercado, ustedes vienen de España, Estados Unidos. Ustedes saben que es así. Y saben que allá es por la... Entonces, acción de una vez. Porque si no, el dinero se me va. Ayuda a fulano. Déjame que está medio flojo. Entonces, el tiempo pasa y sí, uno va poniendo viejo. Uno no tiene forma de soltar el trabajo y se supone que esto tiene que ayudarme a mí a yo dejar de trabajar. Entonces, el activo que tengo me apalanco y acelero. No me importa mucho que no quede exactamente como dijo Calderón. Lo que quiero es que conceptualmente lo entiendan para que puedan accionar. Cuando hay un desierto, el agua está fría, caliente, tibia, la van a ver como quiera. El tema es que tiene que ser agua y con hielo. Así que ánimo. Entonces, cuando lo tengan, yo voy a ser el primero que voy a alquilar. Van a pasar el examen conmigo, vamos a ver. Entonces, yo voy a venir, me voy a quedar y voy a ver, pero yo necesito que vengan con más gente aquí. Y nos sentemos con ellos. Y hablemos, y miremos. Y yo me voy a comenzar a quejar, porque esta gente está demasiado caro para ver qué me dicen nosotros. Ah, pues entonces yo pensaba que era mejor. Entonces, ahí yo comienzo a entender. ¿Me entendieron? Y de ahí el otro, y listo. Sí, entonces la parte del frente, por ejemplo, la forma que se le debe dar o la imagen que le debe dar. Ok, la parte del frente en la forma se va a quedar igual. Lo que le van a meter son las barandas de cristal, transparente, blanca, siempre transparente para que se vea más grande. Todo lo que es verde y todo lo que es amarillo se va, todo va a ser blanco, 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 totalmente blanco, o sea, piso, escalera, blanco, blanco, blanco. Las ventanas se van y van a prender una ventana de tope o de pivote, como los hoteles, las ventanas. Las puertas frontales, las que están atrás, se van y van a poner una puerta de pivote, esas tienen que ser buenas. Pues ahí que la gente le va a poner la mano, ahí, ¿ok? Y ya, ese es el edificio. Ese cablerío, no se puede ver un cablecito ahí. Todos esos cables lo van a canalizar o por aquí, o por allá, pero lo van a unir y lo van a poner por otro lado. Nada, nada de eso. El muro del frente va a ser más alto posible, aquí, 7 pies, 8 pies, el punto más alto, y listo. Y van a cerrar allí y van a hacer allí. Ahí no vamos, Francisco. Ya por dentro, en función a la foto. Baño, mueble, en función a la foto. Arriba, los que están arriba, con plafones, obligados. Si pueden, y el presupuesto le da, cojan un toma corriente de los que están ahí, sáquenlo y pónganle uno con USB. Lo que cuesta son 200 pesos más. Pero la gente lo ve, oh, pero tiene un USB. ¡Fu! Si voy a estar en la piscina, ¿qué yo quiero? Está en internet, que el wifi me llegue aquí afuera, y yo pongo mi USB también, que caliente ahí, y pongo mi tablet. Ayudándolo a ellos, Isidro, a que ellos consigan ellos su plan, de paso nosotros nos hacemos ricos. Entonces, ¿qué tanto les puedo ayudar? Como si fuera para mí, pero no es para mí, porque si lo hago para mí en función de mi gusto, no conviene con a ellos, a esta gente que viene. Le va bien. Mire, yo hice un concepto para unos clientes, en un campo. Y muchos de ellos que venían al campo, lo que venían me decían, Calderón, yo soy fan de meterme en un techo de zinc, esperar que llueva, y con el ta 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 de la lluvia, yo un café. Eso era lo de ellos, porque allá en Estados Unidos quizás nunca lo tenían. Y una cosa tan simple como esa. Calderón, a mí me encantaría venir a alquilar esta casa de campo aquí, ponerme bajo un zinc, ta 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 ta, y yo dormía amanecido en una hamaca, en un monte, porque nadie me va a hacer nada. Porque de ahí venimos, para que no vamos para allá afuera. La cosa cambia, la circunstancia cambia, pero siempre añoramos esas cosas. Entonces, son cosas muy sencillas, muy humanas, nadie la está haciendo, que me cuesta muy poco. Yo lo pusiera a poner en esta fórmula aquí. Eso es lo que yo veo. Si yo tengo un espacio en que yo puedo, abajo de la escalera, sembrar, claro. ¿Cuánto a nosotros nos gusta sembrar flores, sembrar árboles, sembrar? Sembrar. Todo lo que venimos de los pueblos nos gusta sembrar. Claro. Nos gusta tener. ¿Por qué no lo podemos poner? Pues claro. Entonces, hago de esto un vertedero, tiene flores. Por eso no me importa tanto el edificio, lo que yo digo es como un Edén. Si ve un indudero, un agua artificial, una sembradera por aquí, un Edén, tienen el espacio. Lo que pasa es que ustedes, ahora mismo, como están acostumbrados a verlo, se les cuesta imaginárselo. Porque yo, ustedes ven, Calderón, pero aquí lo que hay es, sí, pero no es así. La piscina allí, ¿no? Y eso, esa columna, ¿van a afectar la Eso la hay que quitarlo todo. Ajá, entonces, vamos para la columna, venga. Esta columna. Cuando el hotel la analizan, sí. Va a tener una zapatica como esta, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? La piscina no es que la van a hacer pegar de la pared, se van a separar un poquito y aquí comienzan a acabar. De manera que cuando caben, no se tropiecen con la piedra de la zapata. Y ya este espacio que queda alrededor de la piscina, lo usan para sentarse o para hacer una idea, ¿entendido? Para hacer cascada a todo alrededor.
Lo que quiero es que traten de aprovechar lo más que puedan para acá, para que el espacio que está de aquí al lado tenga sentido. Me gustaría... Se va, todo eso se va. De allá hasta allá, todo. Todo eso es basura, todo. El piso también, todo, todo. Aquí lo único que va a quedar está aquí. De la columna para acá, que es donde la gente va a caminar y a transitarse, ahí sí. Entonces, aquí yo puedo poner muebles con una mesita chiquita, con banquito, para yo sentarme a beber por si llueve, viendo la piscina. Quiero fumar un cigarro, me quiero sentar aquí, mueve el piso chiquitico. Señor, qué cómodo. Si está cerrado aquí, está lleno de mata, y aquí hay un internet bueno, amanecemos aquí. Otro día, y como es, entonces se mantiene rentada. Eso es lo que veo, no ustedes la tienen muy fácil. Ya estamos terminando, ya acabamos. Entonces miren, yo voy a grabar esto, de oficina lo van a editar, se lo van a acomodar y se lo van a enviar, ¿ok? Para que lo tenga. Y ahí, lento, pero constante. Esto no lo van a resolver en un día. Tienen que comenzar a buscar a la gente y a buscar presupuestos reales de aquí, que son cosas muy prácticas, y tomen la decisión. Si los números dan, este es el momento, si no, se aguanta un año. Lo primero que hay que hacer, por ejemplo, de todo lo que hay que hacer así, de lo que no has recomendado, sería el huevo de la piscina, ¿no? Preparar la piscina. Lo primero, porque... Cerrar las paredes. Y cerrar allá atrás. Poner la piscina funcional, la área social. A la par con esto, pintan el edificio entero. Esas barandas, quiten esa baranda. Ninguna de esas barandas, de cristales toditas, todas de cristal. Allá arriba también. Por lo menos que están aquí, todas se van. Las puertas, las ventanas se van, esos cables se van. La mata lo más alto posible, de lo que se pueda. Lo más alto posible. Y aquí también el frente, ya. Y todo esto, imagínense un campo de golf aquí adentro. Muchas gracias. Y aquí lo van, quiten esas columnas. En los nichos donde tengan estos espacios, si quieren lo pueden cerrar con madera. Y del otro lado, meten instalaciones que necesiten. Para música, bocina, cosas que ustedes no quieren que se vea. Es importante que tengan música, Bluetooth, aquí, todo eso. El tema del carbón y el gas, que sea. Si la basura la conectan por detrás. O sea, lo van articulando para que esto sea el imán. Esto tiene que quedar aquí muy bonito. Iluminación, luces. Copien una foto. Hay mucha gente aquí mismo que trabaja muy bien. Está más buscada. Mira, tía, que ahí. Entonces, después van a coger estos apartamentos y los baños que estén feos los van a poner. No se preocupen tanto por lo que vayan a gastar. Preocúpense por ser el mejor de lo que están en el B&B. Que el dinero llega solito. Y se lo digo, la banca y la mancada que 38. Pero si se ponen a estar dejando que las estrellas se alineen, a que las cosas pasen solas, a que va a venir otro y se va a comer pastel. Así que muévanse. Que en un año ustedes le sacan lo que van a invertir. Si lo hacen rápido y bien, lo que se pueda. Si tienen pasivo, gastos que han hecho, que no están haciendo nada, la guagua que está aquí, ¿verdad? La guagua, que no produce un peso, se va la guagua, Francisco. La ponemos a parir aquí y de la renta compramos una nueva. Chao, la guagua, se va. Para que la inflación no me coma el dinero de la guagua, yo cambio guagua por piscina y por todo lo que voy a hacer aquí. Así sí me gusta. Porque eso cada vez más bajito el precio. Y yo cada vez voy a tener que seguir trabajando, Isidro. Es que no me puedo escapar. Ese es el tema que yo veo siempre. Porque yo me tengo que escapar. Y mientras más rápido, mejor. Entonces, el día que toque retirarse, que toque venir, hasta se quede un apartamentico de esto aquí con esta chulada para ustedes, un penthouse, una tercera, lo que quiera. Pues suyo. Ahora que se puede. Más para antes va a poner muy complicado.